topa en el camino, así es que es peligroso. Así es que evitar andar solo por aquí. Bueno amigos, vamos a pasar por el puente donde de veras sale la Llorona. A ver si tenemos suerte nosotros. Este es el lugar. Aquí se llama, vamos camino a Jocotales. A Jocotales, y el puente se llama Puente Santa Marta. Que aquí es donde pasa el río caudaloso. Vamos a ver cómo va a estar ahorita, porque hay derrumbes, han caído piedras, de todo aquí. Ya pasamos, no lo grabé eso, pero se me ocurrió ahorita por lo del puente. En esa época creo que había menos casas, pero del puente que me comentan va a estar aquí adelante. Ese es el puente. Ah, bien, pasa, mira. Aquí está el puente, miren el río, si va. Mira. Sí. Vean cómo va aquí el agua. Este es el famoso puente de Santa Marta, donde sale la Llorona. Ahí. Sí. ¿Qué te pareció el puente? Oh, chica, yo no pensé que tanto llevar agua. ¿Vos? Sí. Qué peligroso. ¿Qué pasa? Y el dinosaurio es para allá, mira. Aquí. No, aquí. Hacia allá, para allá, por ahí. Ajá. Pero ahorita ya es tarde, ya es bien. No sé qué hora son. Ahorita miro. ¿Y el otro teléfono? 10:30, las 11 van a ser. Aquí está asfaltado, yo les hablo de la época que no había asfalto, no había muchas casas, ahorita está poblado, pero tiene muchas historias. Las quiero compartir con ustedes, de gente que lo ha vivido y que gracias a Dios todavía existen las personas. Dale. Sí, aquí ha sido un poco peligroso, pero aquí han reforzado las orillas de los barrancos, porque abajo hay casas. Es bastante diferente a la época de ahora. Ahorita está lloviendo, ahorita está calmado, pero estuvo lloviendo, pero fuertemente. No es muy recomendable andar aquí a pie o andar en la hora que andamos nosotros. Aquí pues se arriesga uno, pero siempre le entra la tarde a uno, como se dice. Esta era la famosa tienda Santa Marta, esta que está aquí. O esta, la tienda Eugenia. Ajá. Aquí donde yo venía a dejar pan, en esta más para arribita. La vuelta. Está la vuelta. Yo creo que era por aquí, pero miren, ahora hay mucha construcción. Aquí ya pasamos toda esta parte de aquí. Esto es nuevo, o sea, nuevo, ya tiene sus añitos, pues, pero en la época que yo venía a dejar pan, donde yo me caía, era por aquí. Ajá, allá abajo estaba un árbol de jocote. Mucha piedra suelta. Sí, no había asfalto, ese era el problema. Y aquí pues estamos llegando al extremo de Jocotales. Son las 6. Para los que vean este video, esta es la ciudad de Guatemala, a orillas de las colonias que están a orillas de la ciudad.
historia de estos lugares, que hay mucha gente que es de por aquí, que tengan buenos recuerdos. Casi las 11, esta es la forma, ahorita no hay carros, aquí todo esto es bien transitado. Ahí está la taquería, la chicharronera, la flaquita. Así luce de noche el mercado aquí. Silencio. No es recomendable andar aquí a esta hora porque no sabe uno con quién se topa en el camino, así es que es peligroso. Así es que evitar andar solo por aquí. Aquí es el extremo donde vienen los buses, taxis, mercados, la policía, qué bueno que está ahí tratando de poner en orden un poco la situación de estos lugares. Esto es parte de la historia de la Llorona. No puede uno pararse a grabar ahí porque el río va crecido, como lo poco que vieron ahí, y también es un área muy peligrosa, tiene muchos malos, bueno, malas recomendaciones. Yo no las puedo decir, pero es mejor evitar. A veces uno por necesidad y para apoyar un poco a la familia, pero es muy agradable conocer estos lugares que uno ha recorrido. Como esta gasolinera, era eso, creo que eso, no, Texaco, pero antes creo que era eso, no sé, no me acuerdo ya. Era la única gasolinera que existía aquí en esa época. La que estaba abajo, era. No, aquí. No, había una. ¿Ya pasó? Esta es la única que ha habido aquí. ¿Es la que está pegada a la barata? No, esa es nueva entonces. No, esa no. Esta es la única que está aquí. ¿También hay una? No. Bien, no, hay una, pero ya no existe, la quitaron. Estaba a acabar en el cruce, ¿sí? No, esta es la única que estaba. No. Esta está. Yo tengo que decir, había una. No. Bien, si solo echaban diésel las camionetas. No. Ya vas a ver. Ahí es donde las camionetas venían, porque yo tenía un amigo que tenía buses. Aquí tiré un niño con el carro. Un accidente, pues, pero aquí se paran los buses. Y el niño salió corriendo y yo presentí y paré. Y el niño, más bien él, se estrelló en el carro y cayó y se rompió la cabeza. Y lo llevamos a la Cruz Roja. Yo era menor de edad y teníamos problemas ahí, pero se solucionaron. Gracias a Dios, por ser yo menor de edad, no pasó nada más, pero la vida le enseña cómo vivir uno, cómo manejar con precaución. Yo iba normal, no fue culpa, porque el niño fue el descuido de la mamá. Cuento todo lo que he vivido aquí y son recuerdos bonitos, ¿no? Eso. Todos tenemos historia. Me gusta contar las historias. Ahorita la lluvia está calmada. Me gusta cuando llueve recio. Aquí en Guatemala sí se disfruta la lluvia. Salió el check engine, mira. Pero siempre me ha salido, no le hago caso. Mi carrito le salió el check engine, siempre me ha salido, pero lo que me preocupa es que tenga su agüita y su aceite.
Ya lo demás no importa. Es un carrito viejo, 88. Muchos me dicen que es el modelo de la maremota y muchas cosas, pero miren, carrito fiel, 5 años sin arrancarlo. Y oigan, ahí va. ¿Cómo lo sentís, hermano, vos que cálida? Que lo has manejado ya por, con el finado Edgar que anduvimos aquí, ¿verdad? Sí, pero está bueno el carrito. Más no se puede pedir. Todavía tarda unos 30, 40 años más. Estos carritos sí. Son, no sé, es un Toyota Corolla 88. Sí. Bueno. Y está bien cuidado porque cuando lo mandaste a pintar. Sí. Es bueno mantener sus carritos uno al día y cualquier desperfecto arreglárselo. Aquí vamos llegando cerca de Mega 6. Videos, si así lo prefieren ustedes. Saludos, adiós.